En este segundo artículo completaré la lista de los alimentos que no son saludables ni alimentos. En el post anterior te planteé que la importancia de identificar a los alimentos que no son lo que parecen ya no está en que sus componentes no sean saludables, sino porque han desplazado a los alimentos saludables de tu alimentación. Por eso los llamo Alimentos impostores de lo saludable. ¿Por qué es tan importante renunciar a las soluciones que nos ofrecen los falsos alimentos? La importancia de descubrir a los impostores de la alimentación saludable estriba en que te roban oportunidades de cuidarte. Hay todo un conglomerado de desinformación en torno a los alimentos que no son lo que parecen. Te los presentan como saludables. Y te dicen que cocinar en casa es muy complicado. Te aseguran que esos alimentos son los reyes de la inmediatez. Te han llenado la cabeza de ideas negativas acerca de lo que es cocinar. Afirman que todo lo que rodea la comida tiene que ir a un ritmo trepidante. Cocinar, comer e incluso digerir son una pérdida de tiempo. Lo tienen todo tan bien estudiado que te ofrecerán distintas soluciones farmacológicas para la indigestión que produce el comer como ellos recomiendan. El precio que se paga a los agricultores por los alimentos es ridículo. Ya no necesitamos tantos alimentos ni tantos agricultores. La solución es añadir aditivos, que no son un alimento, pero que comemos con gran abundancia todos los días. Dan por hecho que los humanos somos capaces de sobrevivir con aditivos. En el mundo de la alimentación, todo está relacionado con todo. La situación precaria de los agricultores, la obesidad y la baja calidad de los alimentos. El conocer cómo comemos predice qué enfermedades vamos a padecer y esto es muy rentable para algunas empresas. Puede parecerte un panorama catastrófico porque no sabes que la solución la podemos aplicar ahora mismo, en cuanto cambies tu manera de hacer la compra. Premia a los agricultores, compra alimentos en su materia prima o muy poco elaborados como las conservas. Castiga a los impostores ignorándolos. No tienes que hacer nada más, pero estarás haciendo una auténtica revolución alimentaria y todos saldremos ganando. Y ahora sí voy a completar la lista de alimentos impostores. En el décimo lugar estaría el yogur y el yogur desnatado. Ambos contienen lactosa, que es el azúcar de la leche, y está añadido en cantidades importantes. Elige los yogures sin lactosa, que son los de toda la vida, y que sean desnatados, si quieres controlar el peso. ¿Sabías que los probióticos del yogur se alimentan de la lactosa? Si el yogur contiene lactosa, ¿qué pasa con los probióticos? ¿Están a dieta y no comen la lactosa? ¿Hay probióticos en este tipo de yogur? El mejor yogur es el que haces en casa y, en segundo lugar, el desnatado sin lactosa. 11. Yogur helado. Es menos saludable que un yogur normal. 12. Yogur de sabores. Si lo preparas en casa, puedes añadirle fruta natural. No necesites añadirle nada a la fruta para protegerla de la fermentación, porque te lo vas a comer inmediatamente. No le añadirás ningún potenciador de sabor, ni espesantes, ni conservantes. Tomarás un alimento saludable y con un sabor sin competencia. 13. Yogur griego. Contiene más calorías y más grasa que el yogur normal. 14. Sopas instantáneas. Suelen contener demasiada sal y demasiado azúcar en las diferentes variedades de azúcar industrial. Estas variantes reciben nombres distintos que la mayoría de los consumidores desconocen, para que crean que no contienen azúcar. Las alternativas caseras son tan fáciles, rápidas y económicas y además se pueden congelar. 15. Salsa de soja. Es un alimento fermentado muy beneficioso. Contiene mucha sal, por lo que habría que utilizarla para sustituir a la sal, como hacen en los países asiáticos. Contiene un porcentaje de azúcar que no es demasiado preocupante frente a los beneficios que ofrece para nuestra salud. Bien utilizada, la salsa de soja de calidad es muy saludable, mejor si es fermentada de forma natural y, a ser posible, sin pasteurizar. 16. Crema de vinagre y vinagre balsámico de Módena. El vinagre industrial no es el auténtico vinagre de Módena. Tiene demasiadas calorías. Porque le añaden azúcar en sus distintas formas, ya sea jarabe de glucosa o de lactosa, colorantes y el resto del equipo de lo insano. El vinagre de Módena auténtico y el vinagre natural de toda la vida son alimentos saludables. Utiliza el vinagre de sidra o el de jerez, que son dos condimentos muy sabrosos. Un buen vinagre de calidad, sin pasteurizar, es un alimento fermentado y es muy saludable. 17. Palitos de cangrejo. Aunque se elaboran con pescado blanco, contienen demasiados aditivos: sal, almidón, edulcorantes y etc. No son un alimento sano. Aquí incluiría a la gula del norte, que nada tiene que ver con las auténticas angulas. Contienen harina refinada, aceite, sal y todo el equipo que utiliza la industria para maquillar su aspecto y sabor. No son una opción saludable. 18. Refrescos light. Like. Se les acusa de provocar osteoporosis, desmineralización de los huesos. Aportan sustancias de carácter ácido que nuestro organismo neutraliza utilizando el calcio. ¿Por eso perdemos masa ósea? Si los consumes y perteneces a un grupo de riesgo, procura evitarlos. 19. Agua vitaminada y agua de coco vitaminada. Las vitaminas se deterioran con la luz y el paso del tiempo. Este tipo de aguas es un buen ejemplo de cómo nos venden un producto que no necesitamos para nada. Un agua o un té con limón y menta caseros son mucho mejores. Las vitaminas no se deterioran porque después de prepararlo ya te lo tomas. Las vitaminas de la fruta no se deterioran tan rápido. Guarda tu bebida en un envase opaco a la luz y podrás disfrutarla en tu tiempo libre. Tu bebida casera es mejor y más barata. 20. Miel de origen desconocido. Elige la miel nacional que es de una calidad insuperable. Cuidado con la miel que viene de otros países. En ocasiones la calientan para que no se cristalice y que parezca recién cosechada. Con el calor pierde muchas de sus propiedades. Recuerda, los apicultores y sus abejas son dos especies en peligro de extinción que deberíamos proteger. 21. Bebidas vegetales. Salvo las de calidad, pueden contener azúcar. Fíjate en su composición. El problema de estas bebidas es que saben a legumbre. Para conseguir un sabor que la haga atractiva, pueden ponerle cualquier saborizante. Si lleva azúcar, descártala. 22. Bebidas isotónicas. Contienen demasiado azúcar. Las opciones caseras son más sabrosas y con una mejor composición. ¿Qué puedes beber si sudas mucho, ya sea por el calor o por el ejercicio? Mezcla un buen té con zumo de limón, que contiene una buena cantidad de potasio, y zumo de fruta casero. Añádele un poco de bicarbonato y ya la tienes. ¿Sabías que el gazpacho es una bebida genial, insuperable para recuperar electrolitos, mejor si es casero? Hay pocos productos en el mercado que se puedan comparar a lo casero, aunque te parezca imposible. Esa es la realidad de los productos industriales. Es increíble lo fácil que es manipular a toda una sociedad. 23. Alimentos sin gluten. Necesarios para las personas que padecen intolerancia, pero no son más saludables que otras opciones que lo contienen. El truco está en decir que contienen algo que parece beneficioso o que no contienen algo que suena a perjudicial. Las ventas aumentan a riesgo de desinformar a los consumidores. 24. Ensaladas industriales. Muchas veces contienen salsas con azúcar y otros ingredientes que no las hacen nada saludables. Las hojas de ensalada de la sección de refrigerados que no contienen nada añadido son una opción válida. Haz una buena ensalada casera, prepara un aliño tradicional o uno con yogur, zumo de limón, cúrcuma, jengibre rallado. Tu ensalada y aliño serán de más calidad, de mejor sabor, no llevarán nada añadido y estarán repletas de antioxidantes. 25. Mahonesa ligera. Es un gancho para las personas que se preocupan por su peso, pero contiene jarabe de glucosa, almidón y otros elementos nada saludables. No puede competir con la manuesa casera de toda la vida, que tiene menos calorías, es más sabrosa, mucho más sana y se prepara en un momento. 26. Fiambres bajos en sal. Pueden contener mucho azúcar o demasiada sal. Si utilizas fiambres, elige los de tipo extra de primera categoría. 27. Smoothies comerciales. Muchas marcas contienen azúcar, no contienen la fibra alimentaria que pueden tener los caseros, por lo que aportan muchas calorías vacías. A los caseros, añádeles toda la pulpa de la fruta, nunca la elimines. Si les pones un poco de té verde, de calidad, menudo smoothie. La versión casera es insuperable. En resumen, para hacer frente a toda esta invasión de alimentos alienígenas, que no son lo que parecen, necesitas otra manera diferente de cocinar y comer, como la que enseñamos en nuestro blog. Es la manera de comer que utilizamos en el tratamiento de la obesidad con nuestros pacientes, porque así les rehabilitamos en la forma que tienen de relacionarse con la comida. Por eso no utilizamos dietas. Este artículo y el anterior señalan directamente una de las causas de obesidad en nuestro medio, pero no solo eso, ya que es también una causa de enfermedad. Los aditivos alimentarios son la coartada y el cómplice necesarios del exceso de azúcar y sal en nuestra alimentación, lo que en gastos sanitarios se convierte en una factura inmensa. También son la causa de que en nuestras despensas proliferen los alimentos impostores de lo saludable, cuyo principal delito es apartarnos de los auténticos alimentos saludables. Ya te he explicado cómo identificar a los alimentos saludables de los que no lo son. El paso siguiente es que dejes de comprar alimentos impostores y compres solo alimentos saludables. Te preguntarás, ¿cómo me las voy a arreglar? ¿Dónde puedo informarme? La vocación de nuestro blog es explicarte cómo. Suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo.